Contadme un poquito luego el resto de programas que vamos a poder seguir en Teledonosti. ¿Cuál es el contenido? Porque si vamos a seguir el casting, luego habrá supongo que unas galas, ¿no? Llegando ya al momento en el que ya se va quedando gente en el camino. Pues, como te decía antes, los tres primeros programas los emplearemos un poquito. Hemos dividido lo que es el proceso del casting en tres programas. El cuarto sería como una especie de resumen, un poquito para tener claro quién pasa, quién no pasa, hacer hincapié en los nombres, de qué pueblo vienen, para empezar ya, digamos, a mascar la competición. Y a partir del quinto programa se celebran seis galas. En cada gala canta un cantante con dos bailarines y se votará o se valorará tanto al cantante como a los dos bailarines. Y así durante seis programas, de manera de que cada participante repite actuación, dándole una segunda oportunidad, ya así conociendo un poquito más la evolución, acercarnos un poquito más a la persona, etcétera. Después de esas seis galas se hace una nueva recopilación con las mejores imágenes de los seis programas y de ahí una gala ya final por todo lo alto, doble duración. Lo repetiremos durante el transcurso del programa unas cuantas veces para que la gente se lo aprenda, porque es la primera vez y muchos, pues evidentemente, tenemos que insistir para, claro, que vayan aprendiendo un poquito la mecánica. Para que vaya calando. El jurado lo ha tenido seguro que súper difícil. Pues yo creo que bastante, porque claro, o sea, tener a un cantante y dos bailarines que cada uno baila, o sea, hace su baile, porque claro, van totalmente independientes, pues es bastante complicado, pero bueno. Que han hecho su trabajo lo mejor que han podido. Yo creo que sí. Tenemos plena confianza en ellos, la verdad. Creo que están muy bien elegidos, los veo ya mentalizados, también han visualizado las imágenes tropecientas veces. Yo creo que van a hacer un gran papel. Contadnos cuál es el premio, porque efectivamente, hombre, es un reto a superar y a cualquiera que se quiera dedicar a eso le viene muy bien ganar un concurso de estas características, pero es que encima hay un premio que se prolonga durante los próximos meses, ¿no? Sí, en principio, bueno, la verdad es que lo vamos a decir muchísimas veces a partir del día 2. Pero nada, el cantante, por poner un ejemplo, opta a la posibilidad de grabar tres canciones que serán incluidas en un recopilatorio que será distribuido por todo Euskadi, editado por Rundown Entertainment. Además participa en la gira Euskodance Live 4, que se celebra este verano, recorrerá 10 de los pueblos más importantes de la provincia. Luego La Perla les obsequia un bono especial de gastronomía y relax, y ya para terminar, Gastecucha les abre una cuenta corriente con 1.000 euros. Bueno. O sea, más o menos, o sea, es exactamente eso, solo que hay una pequeña variación entre bailarines y cantantes, pero... Pues fíjate, lo más interesante seguro que para ellos será la posibilidad de poder rotar, ¿no? Porque tú, Daya, ya que también profesionalmente, pues eso, te dedicas al tema, es importante, ¿no? Sí, bueno, aparte que hablando con ellos en el casting, porque, bueno, yo he estado con ellos bastante, sí. Estuve todo ese día, y pues me contaban cositas y tal. Para ellos yo creo que mucho más importante que el premio de los 1.000 euros o la perla es la gira, sobre todo la gira, y grabar las canciones. Claro. Pero vamos, que les puede dar una proyección. Pero lo que más, la gira, vamos, o sea, que salir por ahí, cantar en un escenario, lo que más ilusión es eso. La incertidumbre esa de meterte en un camino en el que no sabes lo que va a pasar, que lo mismo, pues te viene la oportunidad de tu vida, como simplemente, que no es poco, se queda en una gran experiencia. Y tanto, uno eso no va a perder, es muy eso emocionante, seguro. Es muy claro emocionante. Sí. Daya, porque ¿qué se siente cuando uno está encima de un escenario viviendo una experiencia así? Porque tú también vas a ofrecerlos, ¿no? Sí. A lo largo del programa, una oportunidad de verte. Sí, bueno, voy a presentar una canción que voy a sacar ahora, uno que hace ya tiempo que no sacaba nada, y bueno, es la presentación de mi nuevo single. Y pues subirse a un escenario para un cantante o un bailarín es lo máximo que te pueda pasar. O sea, tú cuando te subes ahí es que eres otra persona, no tienes nada que ver con la persona que eres de normal, ¿no? Es un subidón ahí que todo el mundo mirándote y tú estás ahí arriba, ¿no? Y te da por hacer cualquier cosa. A mí por lo menos, o sea, algo que, por ejemplo, aquí no te podría hacer en un escenario, bueno, puedo hacer metida de todo. En situación ya, sí, y dándolo, exactamente, todo. Que a lo mejor en una discoteca o lo que sea, pues me daría corte, ¿no? Bailar o cantar, pues en un escenario pues ya... Haces lo que sea, porque ya que estás allí, ¿no? Claro que sí. Haces lo que sea, ya. No tengo nada que perder. Que él también podrá decir, de como DJ, ¿no? Que él subido ahí, ¿no? Sí, nos contó también en la anterior ocasión. Manejando ahí a las masas de música, ¿no? Con la musiquita también. Te sientes un pequeño parecida. Poderoso ahí, ¿no? Cierto poder sí tiene. Sí, un poco sí. El influir en el estado igual. Ánimo de las personas. Oh. Es así. Podríamos hablar horas sobre eso. Largo y tendido. Lo que está claro es que, sin duda, Daya, Julio, pienso que nuestros telespectadores van a disfrutar muchísimo
durante el mes de junio de este gran proyecto que es Euskodance. Lo recordamos el próximo martes, 2 de junio, a partir de las 9:30 de la noche, justo antes del programa Barra Libre, tendremos oportunidad de disfrutar de la buena compañía de Daya y de Julio, que nos van a presentar el casting durante los 3 siguientes días. Veremos ese casting, o sea, todos los participantes que están así con ese gusanillo, con la ilusión, los nervios, etc., etc., seguro que nos hacen disfrutar de un gran momento. Daya, Julio, un placer. Gracias. Igualmente. Y desearles lo mejor, por supuesto. Sí. Y yo a vosotros, este mes de junio que nos... Y que le guste que a la gente el programa aquí también. Yo creo y que se diviertan y que disfruten de él. Que lo pasemos todos muy bien. Eso es. Muchísimas gracias. Y nos quedamos ahora, eso sí, con la invitación de Daya para que disfrutemos de este concurso. 3 cantantes, 6 bailarines, música, dance, una gira, un disco, premios, regalos, nervios, emoción, lágrimas, puntuaciones, todo esto y mucho más aquí, en Teledonosti. Arranca Euskodance 2009. Quedan 5 días, es la cuenta atrás. Hoy es jueves, nada, el martes de la próxima semana, 9:30 de la noche, después del informativo en Teledonosti, Euskodance. Y después de Euskodance, Barra Libre. Así que ya podemos ir haciendo ya ese cambio de chip en el coco con la nueva parrilla de Teledonosti para el mes de junio. Y